Vale la pena tocar relajado, sentirse uno con el instrumento, no sentir como un extraño, sino sentir realmente parte. Porque en sí sabemos bien que el saxofón es un cuerpo extraño, nuestra boca no está acostumbrada a ponerse algo, entonces nosotros tenemos que hacer que esto se sienta natural. Se lleva un poco de tiempo, pero estoy segura que con estos ejercicios le va a ir muchísimo mejor. Bienvenidos al video, ya este tema he querido grabar ya hace bastante tiempo, una clase completa sobre embocadura, sobre cómo trabajar los músculos. Lógicamente esto también va a ayudar muchísimo a nuestro sonido y me gustaría darles cada detalle. También vamos a ver un poco de práctica conmigo, así que esta práctica lo pueden hacer diaria. Y bueno, comencemos. Así que para esto vamos a usar la boquilla y también vamos a usar el tuder. Les digo que esto sirve para todos los saxofones, para el soprano, para el tenor, en este caso voy a hacer con el alto, pero el trabajo muscular es para todos por igual. Quiero introducir diciendo que la idea es que la embocadura se vea y se sienta cómoda. En mis inicios como saxofonista, yo sufría bastante de dolores de embocadura. ¿Esto por qué? Porque no me enseñaron a hacer un trabajo muscular, no me enseñaron cómo se trabajan los músculos. Y sin sobrepasarse, como nosotros trabajamos un músculo y sabemos hasta dónde puede llegar ese músculo sin lesionarnos. Así que vamos a ver cómo practicar esto y cómo evitar las mañas que hacen que nos sintamos inseguros y también traigan dolores a nuestra embocadura y inseguros con nuestro sonido. Primeramente tenemos la boquilla, la lengüeta. Nos aseguramos de que la lengüeta tenga la humedad suficiente. También pueden, si tienen la plástica, no hace falta. Nuestra abrazadera siempre tiene que ir un poquito más debajo de lo que sería esta línea en la lengüeta. Y la lengüeta debe ir justo con la medida de la boquilla. Un tip, si es que nuestra caña realmente está muy blanda o sentimos que está muy vieja, sabemos que está muy vieja cuando ya empieza a pitar el sonido y ya el sonido no nos responde como si fuera una nueva. Podemos probar con una nueva y ahí decimos, bueno, esta caña sí me trae problemas por este sonido, por estas razones, porque la nueva no me trae esos problemas. Entonces ahí nos damos cuenta, si no tenemos tanta experiencia. Esto podemos ajustarlo solo hasta que notemos que ya no se mueve, no hace falta aplicar tanta fuerza. Una vez tenemos la boquilla armada, esta es una embocadura general. También pueden ver mi otro video en donde explico los distintos tipos de embocadura, pero en general todas tienen que ser relajadas y ninguna tiene que ser con demasiado movimiento. Si yo veo movimientos en embocaduras de otros saxofonistas, significa que esos saxofonistas están provocando el movimiento a propósito. Yo no tengo que mover simplemente porque veo que otros mueven su embocadura, sino que yo tengo que mover por un propósito. Quiero generar un efecto, quiero generar alguna acentuación especial con la embocadura. En este caso, ahora vamos a practicar lo que sería una embocadura bien estable. Ya después, nosotros cuando empezamos con los efectos, hacer el vibrato, hacer las bending notes, ahí empezamos a flexibilizar la embocadura. De hecho, que una embocadura siempre tiene que ser flexible, pero al principio no queremos confundirnos, no queremos confundir en nuestros músculos. Entonces, empezaríamos de esta manera. Los labios, ¿eh? Los lados de los labios siempre están bastante relajados. ¿Eh? Entonces podemos hacer distintos sonidos. Pa, pa, pa. Estas alturas de sonidos indican qué tanto estoy presionando. Mi embocadura y qué tanto estoy llevando el aire. Por ejemplo, si es así, no tengo la suficiente presión de aire. En este caso, yo tengo bastante labio. Si hay una persona que no tiene mucho labio, lógicamente no se le va a notar esto. Entonces, lo que hacen los labios es sellar y los dientes solamente hacen de apoyo, no se muerde, porque si yo llego a morder, estoy usando la mandíbula. También si muevo mucho, estoy usando mucho la mandíbula y eso me va a traer dolores de mandíbula justamente. Entonces, yo solamente quiero entrenar estos músculos. Entonces, sería una nota corta.
de esta manera. Si estoy haciendo así, significa que estoy apretando bastante mi labio inferior. Y si me sale una nota demasiado grave, significa que no le estoy dando la presión necesaria. La presión tiene que ser justa. Todo esto tienen que imaginarse siempre como un bostezo. Siempre, porque el bostezo es la relajación máxima del mentón, lo que sería la mandíbula, y pensamos en los músculos de las comisuras siempre, que son los que en realidad trabajan. Porque si nosotros dejamos de trabajar esto y empezamos a trabajar estos músculos, estos nunca van a tener la presión suficiente y vamos a tender a morder. Si yo no utilizo esto, inclusive se empieza a inflar mis cachetes. Y voy a recurrir a mis dientes. Ahí recurro a mis dientes y eso, lógicamente, es mandíbula. Entonces nuestro ejercicio va a ser de una nota corta. Sacamos. Porque saco y vuelvo a poner. Porque si yo hago esto, estoy guardando la tensión. Y no hay que tener miedo a que la posición se nos escape y decir, no, encontré la posición perfecta y no puedo moverme. No, en realidad nosotros tenemos que acostumbrarnos a encontrar la posición rápidamente, que sea algo natural. Entonces, justamente con esto, por más que nos tome un tiempo, hay que hacer eso. Buscar la posición, mentón relajado, comisura. De esta manera. Cada vez se van a ir dando cuenta de que van a encontrar más rápido la posición. Y todo esto siempre relajado. Ustedes tienen que estar en un estado de conciencia en que todo siempre tienen que empezar como relajado. Ahora voy a tocar mi saxofón, el cuerpo ya se siente relajado. No es voy a tocar el saxofón y nos ponemos tensos, sino cada vez que sentimos que algo se tensa, relajar, tomar un vaso de agua, hombros arriba, para atrás, inclusive tratar de bostezar a propósito. Entonces nuestro cuerpo, cada vez que tocamos el saxofón, ya se va a poner en esa posición, ya va a decir, bueno, estado de relajación, que es lo que tenemos que buscar. Este ejercicio les recomiendo que siempre hagan con un espejo, por lo menos al principio. Ya después se van a ir dando cuenta que su cuerpo reconoce dónde está la relajación. Pero al principio, por ejemplo, esto estoy usando como un espejo ahora mismo, me veo. Si yo noto, voy a empezar a usar mi mentón, a usar mis dientes. Si yo noto que estoy tensionando, enseguida me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estoy viendo. Si yo no me estoy viendo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo no conozco las sensaciones de mis músculos al principio. Después sí, pero al principio yo no conozco las sensaciones. Entonces tengo que mirar. Tengo que mirar ahí. Si esto se tensiona, este ejercicio es muy bueno, usar la mano para bajar. Va a sonar algo parecido a eso. Pero tengo que obligarle al mentón a que se baje, porque al principio se va a resistir. Y más si yo venía tocando de esta manera. Si yo venía tocando de esa manera, con tensión, lógicamente mi músculo va a reconocer eso como normal. Y yo tengo que sacarle esa maña. Entonces tengo que apuntarme ahí con los dedos, con las manos. Y pensar siempre aquí. Inclusive después esto se le olvida y es como si fuera que no están tocando nada. ¿Por qué? Porque esto ya se vuelve natural y es como... ya sale de manera natural y eso es lo que tenemos que buscar. Con estos ejercicios tenemos que tener un poco de paciencia y les recomiendo que sean 10 minutos
15 minutos máximo por día. ¿Por qué? Porque es bastante concentrada la embocadura. Ya después se van a ir dando cuenta que van a aumentar. Entonces, ¿cómo sabemos si mis músculos ya están cansados y si ya el ejercicio no da para más? Entonces, un ejemplo de cómo trabaja el músculo es el siguiente. Si yo voy el primer día al gimnasio, lógicamente voy a trabajar con pesas de 1 kilo, máximo 2. Ahí. Y seguro, después de 2, 3 segundos ya empieza a temblar. Y esto tengo que relajar, volver. Y generalmente me hacen hacer 3 repeticiones de 10 veces cada una. Al día siguiente probablemente sienta el trabajo. Si yo, en cambio, hago primer día y ya agarro unos 5 kilos y no, voy a estar así media hora. Mañana y durante toda la semana o quizás en el mes me haya lesionado. Entonces no voy a volver a poder usar esos músculos en un tiempo. Entonces pasa lo mismo con los músculos de aquí, de la embocadura. Si yo estoy haciendo esto y empieza a temblar, significa que mis músculos ya llegaron al punto en que tienen que volver a relajarse. Entonces soplo, empieza a temblar, saco. Al principio dijimos que una nota corta. Y después de esto, cuando ya no sale, empezamos a hacer notas más largas. En lo posible, tener una sola nota, por ejemplo, ahí yo cambié dos notas, tener una sola nota y tratar de invocar la misma nota. Que no sea. Sino siempre buscar una sola nota. Después vamos a ver esto de la flexibilidad y vamos a hacer otros ejercicios, pero al principio solamente una sola nota. Esto de las notas largas es en realidad un poco sensible para los que están empezando recién. ¿Por qué? Porque yo al iniciar realmente todavía no puedo mantener notas largas porque mis músculos no están preparados. Entonces, ¿cómo yo sé que no están preparados? Cuando justamente hago este ejercicio de tratar una nota larga con solamente la boquilla y enseguida tiemblo. Por lo menos me tienen que durar unos 4 segundos. Y sabemos que realmente nuestra embocadura ya está lista para empezar a hacer notas largas. También, para más exactitud, pueden usar esta aplicación, se llama Sound Corset. Esta aplicación nos permite ver en la línea de abajo, cuando tocamos una nota, si es que estamos tocando una nota firme o si es que hay ondulaciones o desafinaciones en la nota. Que haya pequeñas ondulaciones es normal, pero si de ahí vamos haciendo montañitas grandes, ahí es porque nuestra embocadura todavía no puede mantener un solo sonido. Por ahí puede haber unas pequeñas ondulaciones, es normal, pero la mayoría tiene que ser bastante. Respiramos bien. La respiración también es muy importante. Quito todo el aire. Aire nuevo. Aquí la importancia del volumen es que no sea ni tampoco que la boquilla reviente, digamos, el sonido, sino que sea un sonido bastante con mucha fuerza, digamos, de aire. Imaginaros una manguera de agua. Y si esto corto, se corta. Entonces se corta el agua. Si esto yo, también se corta el aire. Entonces cuando yo toque, también va a pasar lo mismo. Entonces desde mis ejercicios de boquilla, ya tengo que tener un aire, una respiración bastante fluida para que justamente mi sonido no se corte y sea pleno. Y voy a imaginarme que se está cansando las comisuras. ¿Qué pasó ahí?
mis comisuras se empezaron a cansar y empecé a usar los dientes y mi mentón para volver a estabilizar mi sonido. Volvemos a escuchar. Entonces estoy ahí mordiendo. Por la causa de que esto ya no aguanta, estoy usando mi mandíbula. Y eso es lo que pasa generalmente. Ahí es donde viene la maña. Cuando yo intento hacer notas largas, y más largas de lo que mis músculos de las comisuras pueden soportar, entonces utilizo, por esa razón, mi mandíbula y mis dientes. Porque sí, esto está totalmente relajado y aquí estoy usando mi mandíbula, estoy mordiendo. Si se dan cuenta, sale súper rojo y acá me marca. Entonces, lógicamente voy a terminar con un dolor horrible y con un dolor también de mandíbula. Siempre tenemos que estar bien atentos a que realmente esté trabajando esto. Y cuando estoy usando mis dientes para volver a estabilizar mi sonido, descanso. El mentón siempre abajo. ¿Qué pasa? Esto, por ejemplo, yo ya conozco, esta es mi cara normal, esta es mi mentón cuando voy a tocar. Normal, mentón abajo, tocar. Normal, mentón abajo al tocar. Entonces mi mentón siempre está abajo cuando yo voy a, tocar. Ya es algo que se coloca. No es algo que sube. Atentos a este ejercicio de no hacer esto con las manos. Que estoy utilizando. Entonces, ahí. Y a no tener la boquilla así o así, sino bien recto. Inclusive al principio van a pensar que están exagerando en bajar sus mentones, pero es mejor exagerar todo para que el cuerpo entienda. Y se van a dar cuenta que después de 2 o 3 días, ya cuando estén tocando, inclusive cuando dejen el espejo y miren hacia otra parte, este ya se va a acomodar y se van a empezar a sentir cuando realmente están utilizando la mordida. ¿Por qué? Porque ya van a estar mucho más conscientes de este músculo y de estos músculos. Ahora un poco más largo. Un detalle es también no tocar de garganta. Cuando yo estoy tocando con mi garganta y estoy cantando inconscientemente todas las notas, tocando, y imagínense, es un cansancio realmente que la garganta no puede sobrellevar. Entonces, si ustedes realmente sienten dolores de garganta, es porque estaban haciendo inconscientemente esto. Entonces, la voz siempre tiene que ir un poco para arriba. Entonces, si hacen esto, no de garganta. No, siempre es para arriba. Imagínense tocar rápido un pasaje y que esté tocando todas las notas junto con la garganta. Es imposible. Entonces, la embocadura siempre tiene que ser la misma para todo el rango del saxofón. Ya para los agudos y para los graves. Siempre es la misma. Imagínense que voy a tocar esto. Moviendo toda mi embocadura, tocando de garganta. No suena. Cuando toco la llave de octava, no me suena porque directamente la garganta arrastra para abajo el sonido. Y sucede esto. Entonces la voz siempre tiene que estar acá. La embocadura siempre tiene que ser la misma, no se tiene que mover y tampoco de garganta, siempre para el medio. Entonces, un ejercicio que pueden utilizar también para la embocadura es justamente esto, hacer notas largas. Y
usar cualquier nota y que la embocadura sea la misma, ya con octava, por ejemplo, tocar do grave y tocar do agudo. Es la misma. Si yo cambio a do, estoy haciendo esto. Estoy moviendo para cada nota. Eso me va a cansar muchísimo al tocar. Estoy usando tres veces más energía de lo que podría. Entonces, para todo lo que toque, no necesito. La embocadura siempre tiene que estar de la misma manera, relajada, permitiendo el paso del aire y no utilizando la garganta a menos que usemos algún efecto. Si quiero usar un efecto, quiero hacer el ronquido, utilizo la garganta, pero tampoco es que se practique demasiado tiempo eso, porque la garganta también tiene un límite. Entonces ustedes mismos, a medida que van haciendo este ejercicio, también se van a dar cuenta de cuántas repeticiones pueden hacer y qué tan larga puede ser la sesión de estudio de embocadura o de sonido o de lo que toquen en sí de repertorio. Porque esto realmente el profesor no puede medir, un profesor no puede estar ahí las 24 horas, sino que ustedes en sus casas, tocando, estudiando, practicando las músicas, tienen que ser conscientes y tienen que verse. Entonces el profesor le puede corregir en el aula, pero ya cuando vayan, si realmente no son conscientes de esto, pueden estar aplicando muchas mañas. Y con esto les digo que tengan un poco de paciencia. Lógicamente uno no va al gimnasio y a los dos días ya quiere ver abdominales. Tienen que esperar mínimo un mes, dos meses, ya podemos ver resultados. Cada uno tiene su tiempo. Con esto, si ustedes le dedican unos 10 minutos cada día, no más, van a poder ver el resultado. Después pueden tocar el repertorio o las músicas o los ejercicios que tengan aparte. Se van a dar cuenta que esto le va a hacer muchísimo más conscientes a la hora de estudiar. Ya después van a sentirse mucho más libres y les va a dar muchísima más conciencia. Que si ustedes ahora mismo estaban tocando de la manera anterior, que era de subir el mentón o de estar mordiendo, les digo que vale la pena realmente practicar un poquitito, ser un poco constantes con esto de bajar el mentón, de estar realmente conscientes aquí. Inclusive pueden hacer este ejercicio, se van a dar cuenta que después de unos 30 segundos o un minuto se van a empezar a cansar las comisuras, y es que en realidad son las comisuras las que tienen que trabajar bastante. Hay muchas formas de trabajar la embocadura, pero en este caso es esta la que a mí me sirvió. Me hizo estar muchísimo más segura del sonido. Ya no siento ningún dolor, puedo estar horas. Lo que puede ser que me suceda es que me canse mentalmente del estudio, pero muy poco ya si es de embocadura. O lo que siento es cansancio natural y no cansancio con dolor. Así que si esto no les sale, vuelvan a intentar. Y a mí me llevó unos meses sacar las mañas, no fue fácil. Me llevó por lo menos unos 3 meses de conciencia y unos 6 meses a un año a estar realmente, digo, bueno, esto realmente cambió, yo cambié esta forma. ¿Por qué? Porque yo venía unos años arrastrando eso. Me pueden dejar inclusive, si tienen algunos ejercicios de recomendaciones también, o si tienen experiencias con este tipo de dolores, o si estaban practicando de esta manera, que era de subir el mentón. Les recuerdo que si quieren ver más videos pueden suscribirse al canal, también pueden activar la campanita, que esta les hace llegar una notificación cada vez que subo un video. También les recuerdo que doy clases online para todos los niveles, les dejo la descripción abajo. Y bueno, ojalá que les haya gustado este video, me pueden comentar si les gustó. Les agradezco por estar siempre por acá y les mando un beso.